Tu familia Me fui y tú del mismo. país, me fui del país al principio por miedo, o sea, porque mis abogados me dijeron, vete, o sea, están matando a todas las personas que están, o sea, que tienen relación con el mismo fiscal, que ya, a él no lo encarcelaron, a él no lo encontraron, eso sí, nada más a ese lo destituyeron de su puesto y vete con tu lana y a chingar a su madre, chingón, ¿no? O sea, para nosotros nos pueden inventar, si nos encarcelan, si nos ubican, si todo el peso de la ley, si todo el seguimiento de las cámaras del C4, C5, como le quieras llamar. Esto, a él no, no, a él no lo encuentran, ¿no? O sea, a los otros veintitantos policías, esto, que formaron parte del cateo, lo mismo, no los pueden No ubicar ni aparece, por las sí, patrullas, ni ni van por a aparecer nada, ni va a aparecer y el dinero. logran encontrar a los ladrones que se roban unos relojes, no a los relojes en Antara, pero los ladrones sí los encuentran, a los policías no. Entonces, ¿a cortas qué me va? Ahorita sí regresé, tuve que regresar a México. Tuve que regresar a México para defenderme, para presentarme en audiencias, para reclamar, que es una irrealidad, ¿no? Y bueno, tengo que regresar a México porque con qué recursos esto me quedo fuera del país, ¿no? O sea, una cosa es que ahí vete, esto, no sé, Sí, tus desde aquí papás te vivo. compran el boleto de avión y pasas un par de días fuera como para intentar, justo saliste de la cárcel y dicen que te van a matar y tienes mucho tiempo sin ver a tu familia. La psicosis es brutal, ¿no? O sea, facilísima. De corto, ¿qué pasa? Seguir defendiéndome, seguir defendiendo los intereses de mis clientes, seguir defendiendo los intereses de mi institución, esto, seguir intentando apoyar este movimiento social de concientización de cómo están las condiciones en el país. Esto, eso es como en el corto. En el mediano plazo, pues algo tendré que emprender, ¿no? O sea, me voy a terminar volviendo loco, si ya estoy en Sí. parte loco, ¿no? O sea, pero me voy a terminar volviendo loco completamente. Porque bueno, pues genera una cantidad de impotencia brutal, no sé a dónde voy, cómo, por qué, tal. Pero bueno, algo se me ocurrirá, ¿no? Las mentes brillantes dicen, es difícil destruirlas, ¿no? Esas no me las pueden Es, robar. A la mira, larga, voy a sacar los. ¿qué me da? Mira, nada me encantaría más que ver detenidos y presos a los que son responsables de esto, porque toda la información va saliendo, eso es un hecho. Esto, y la realidad es que mientras más pública la haces, más difícil es que lo callen a uno matándolo, porque lo hacen más evidente y te vuelves un mártir, a final de cuentas. Esto, no le tengo miedo a que eso me suceda, soy honesto, por eso me regresé a México. Esto, pero bueno, a la larga, ¿qué pasa? Hoy todavía no lo sé.